Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. La nueva advertencia que prepara Putin. Rusia asegura que está mejorando el proyectil hipersónico Kinzhal. El arma tiene actualmente un radio de acción de hasta 2.000 kilómetros y una velocidad 10 veces superior a la del sonido. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. El primer viceprimer ministro ruso agregó que Rusia está desarrollando misiles y supersónicos de nueva generación, lo que supondría un avance más para el ejército del Kremlin y una advertencia más para las fuerzas ucranianas. Rusia saca pecho una vez más, después de que el presidente Vladimir Putin afirmase a finales de abril que su país cuenta con armamento que nadie tiene y lo usarán si es necesario. Seguimos trabajando de forma activa para mejorar las características del sistema de proyectiles hipersónicos, señaló el viceprimer ministro ruso. Asimismo, ha resaltado que ningún país tiene proyectiles como el Daga, que vuela a una velocidad que supera en más de 10 veces la velocidad del sonido mientras permite maniobrabilidad durante toda la trayectoria. Es imposible interceptarlo con medios de defensa aérea y sistemas antiproyectiles. Indicó y detalló que este sistema permite alcanzar objetivos terrestres, incluidos los protegidos, y objetivos móviles en el mar. Además, el viceprimer ministro hizo hincapié en que hay trabajos en marcha para incrementar el rango del proyectil, así como para expandir las posibilidades de interacción con otros aparatos, incluidos drones. El armamento que Rusia pretende mejorar es el Kinzhal, un proyectil hipersónico que Moscú ya ha utilizado en el conflicto de Ucrania. Su radio de acción es de hasta 2.000 kilómetros y su velocidad también es 10 veces mayor que la del sonido. Como señaló el viceprimer ministro ruso, el Kinzhal tiene una gran potencia destructora debido a su alta precisión y la dificultad para interceptarlo. Rusia afirma tener suficientes proyectiles guiados de precisión. Por otro lado, Borisov negó que a Rusia le falten proyectiles guiados de precisión, como afirmó el Ministerio Británico de Defensa en una de sus partes de inteligencia sobre la contienda militar rusa en Ucrania. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Suecia y Finlandia presentan a la OTAN su solicitud de ingreso. Los embajadores de los países nórdicos ante la Alianza Atlántica han sido los encargados de entregar sendos documentos al secretario general en la sede de la organización en Bruselas. Un paso histórico para el propio Jens Stoltenberg, que agradeció a los países su solicitud de adhesión en un momento crítico para la seguridad. Todos los aliados están de acuerdo en la importancia de la ampliación de la OTAN. Todos estamos de acuerdo en que debemos permanecer juntos y en que este es un momento histórico que debemos aprovechar. Esta solicitud formal de Suecia y Finlandia, tradicionalmente neutrales, llega tras varios trámites en sus parlamentos nacionales que ambos gobiernos decidieron iniciar empujados por la invasión rusa de Ucrania. Stoltenberg se ha comprometido a dar una rápida respuesta a Helsinki y Estocolmo, teniendo en cuenta los intereses de seguridad de todos los aliados, cuyo voto unánime es imprescindible. Entre ellos Turquía, que se ha manifestado en contra de la ampliación de la OTAN a Suecia y Finlandia, a los que culpa de acoger a militantes kurdos. A las 8 de la mañana, los embajadores de Suecia y de Finlandia han entregado esa carta en la que piden de manera oficial entrar en la Alianza Atlántica. Lo han hecho en mano al propio secretario general, a Jens Stoltenberg, que reaparece en persona después de haber estado una semana confinado por el coronavirus. Es un momento histórico, es un paso definitivo, es una buena noticia, decía Stoltenberg, en un momento especialmente crítico para nuestra seguridad, porque esto incrementa, decía, nuestra defensa. Ante las amenazas a la seguridad, precisamente de Suecia y de Finlandia por haber tomado esta decisión, y Jens Stoltenberg ha lanzado un aviso. La alianza está muy vigilante en el mar Báltico y haremos lo que sea necesario. Así que hoy mismo en la reunión de embajadores permanentes de la OTAN, que hay de manera semanal, se va a empezar a estudiar ya esta petición. Arranca, por tanto, el proceso interno de evaluación de entrada de Suecia y de Finlandia, y Stoltenberg desde luego ha asegurado que se va a resolver de una manera rápida, sin hacer referencia a Turquía. Sí que ha dicho que todos los aliados estamos de acuerdo en que tenemos que estar juntos y todos los aliados sabemos y estamos comprometidos con la ampliación de la OTAN. Las incidencias de la guerra en Ucrania con Carlos Díaz Rosillo, ex asesor de la Casa Blanca bajo la administración del presidente Donald Trump, también ha sido ex subsecretario de Defensa y doctorado de gobierno de la Universidad de Harvard. Actualmente imparte clases en la Universidad Internacional de la Florida. Carlos, bienvenido, siempre es un gusto y un placer conversar contigo. ¿Cómo estás?
Buenas noches, José Manuel. Un placer estar contigo y con tu público. Gracias. Carlos, la guerra ha durado aproximadamente 3 meses y varios expertos creen que será un conflicto de larga data, de larga duración. ¿En qué punto de la guerra estamos y cómo ves a Rusia luego de todo lo que ha pasado, digamos, en este tiempo? Yo estoy de acuerdo. Yo creo que falta todavía mucho tiempo para que esto concluya. Antes de la guerra, todas las indicaciones era que Vladimir Putin era un líder bastante estratégico, bastante inteligente, que no daba pasos en falso. Y lo que hemos visto es que ha cometido, según mi opinión, 4 errores importantes. 3 de ellos ya los hemos visto. Número 1, no calculó el poder de la resistencia ucraniana, no solamente del pueblo que ha luchado con gran valentía y se ha opuesto a esta invasión, sino también de las fuerzas armadas que han demostrado ser coordinadas y han peleado con muchísima, muchísima valentía. Número 2, no calculó la falta de coordinación del ejército ruso. Él ha invertido miles de millones de rublos en modernizar las fuerzas armadas rusas y lo que hemos visto es que gran parte de esta inversión ha ido a la corrupción y las fuerzas rusas están mal entrenadas, mal coordinadas, no lo calculó. Número 3, no calculó la oposición internacional, la respuesta internacional, y creo que por razones muy obvias, él hizo prácticamente lo que le dio la gana con Chechenia, no hubo consecuencias, con Georgia, no hubo consecuencias, con Siria, no hubo consecuencias, con la península de Crimea, no hubo consecuencias, y ahora actuó con Ucrania y pensaba que la comunidad internacional no iba a actuar de la manera tan contundente en que la que hizo, en la cual le respondió. Creo que no lo calculó bien. Y número 4, todavía no lo hemos visto ni lo vamos a ver a corto plazo, pero creo que sí a medio plazo, no ha calculado la posible respuesta interna, tanto del pueblo ruso como de los oligarcas, que le han dado en su bolsillo. Todavía indiscutiblemente tiene control de la opinión pública rusa, tiene control de las fuerzas armadas y de los oligarcas, pero creo que con el tiempo vamos a ver una posible erosión de ese apoyo que quizás indique el fin de la guerra por un golpe de Estado o una falta de apoyo interna por parte de Putin. Todavía no estamos ahí, pero creo que en un futuro a mediado plazo eso lo podemos ver. No estamos ahí. Yo no estoy tan seguro con lo que planteas, porque de momento Putin controla la prensa, controla la Duma, controla la justicia. De momento, sí, de momento. Pero hoy día es un hombre que controla todos los poderes públicos en Rusia. Entonces, ¿qué podría precipitar lo que tú estás sugiriendo? Yo creo que lo que podría precipitarlo es que cuando le das al pueblo ruso en el bolsillo, sobre todo a los oligarcas, cuando le empiezas a quitar sus yates, sus cuentas de ahorros multimillonarias, eso en un futuro quizás pueda ser lo que digan: este tipo ya no puede ser el líder porque nos afecta en los que nos toca a nosotros, que es en los bolsillos. Tienes toda la razón, en este momento no estamos ahí todavía. Si creemos en las encuestas rusas, no son creíbles, pero bueno, la única información que tenemos todavía goza de un apoyo del pueblo ruso bastante importante. Claro, tiene control absoluto de los medios de prensa, pero yo creo que a mediano plazo, cuando el pueblo ruso vea que no tiene que comer, que no tiene los recursos que tenía, y los oligarcas que están alrededor de él, que dependen de él, se den cuenta de que no van a tener ya ese apoyo monetario que le daba la corrupción del gobierno de Putin, ahí es donde tengo esperanzas que quizás hay un cambio interno, pero estamos muy lejos de eso todavía. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.